así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Elevemos nuestras súplicas al Salvador, que quiso nacer de María Virgen, y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia, a quien María Virgen precedía, cual aurora luciente, haz que vivamos siempre iluminados por la caridad de tu presencia. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, tú que con la eficacia de tu redención preservaste a tu madre de toda mancha de pecado, líbranos también a nosotros de toda culpa. Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Redentor nuestro, tú que hiciste de la Inmaculada Virgen María tabernáculo purísimo de tu presencia y sagrario del Espíritu Santo, haz también de nosotros templos de tu Espíritu. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Rey de reyes, que elevaste contigo a tu madre en cuerpo y alma al cielo, haz que aspiremos siempre a los bienes celestiales. Santa Madre, Señor, ¿cuál es? Interceda por nosotros. Según el mandato del Señor, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Todopoderoso, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preservaste una digna morada para tu Hijo, y en prevención de la muerte de Jesucristo preservaste a su madre de toda mancha de pecado. Concédenos también a nosotros, por intercesión de esta Madre Inmaculada, que lleguemos a ti limpios de toda culpa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie vuestros corazones y vuestra inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo, siempre abierta, estrella del mar, ven a guiar al pueblo que te lo piensa y se quiere levantar. Alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Bien deseado de todos los pueblos, y se llenará de gloria la casa del Señor. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. Vayamos en paz. Nuestra oración matutina ha terminado.
¿Dónde? Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con ustedes. Buenos días, hermanos. Nos alegramos en este día por varios motivos. Primero, por el glorioso embarazo de la señora Santana. Celebramos la Inmaculada Concepción de María frente a la imagen bendita de Santa María de Guadalupe. Hoy damos gloria a Dios y junto con ella, también con la oración del Magnificat, bendecimos al Dios por quien vivimos y somos. Recibimos dentro de estos 12 días que preparan la fiesta de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nuestro dosavario. Recibimos hoy al señor obispo Antonio Lerma, obispo auxiliar de México. Pedimos al Señor que bendiga abundantemente su trabajo pastoral que desarrolla actualmente presidiendo la séptima vicaría episcopal. Monseñor Antonio Lerma, Dios lo bendiga, felicidades, muchas gracias. Y nos unimos también al gozo sacerdotal. Hoy cumple 63 años de sacerdote don Edmundo Ortega Tirado, un padre que está en la casa sacerdotal, enfermo ya, 63 años de sacerdote. Bendecimos a Dios con nuestro sacerdocio. Bienvenido, monseñor. Gracias, gracias. El Señor ha dicho: en el día que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, permanezcamos que recibamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Por eso decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Dios nuestro, que por la Inmaculada Concepción de la Virgen María preparaste una digna morada para tu Hijo y en previsión de la muerte redentora de Cristo la preservaste de toda mancha de pecado. Concédenos que por su intercesión nuestra, también purificados de toda mancha, de todas nuestras culpas, lleguemos hasta ti por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que con el Espíritu Santo vives y reinas por los siglos de los siglos. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del fruto del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces le dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales y entre todas las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. El hombre le puso a su mujer el nombre de Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Te alabamos. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. La tierra entera ha contemplado la
la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Él con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia con que nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Con Cristo somos herederos también nosotros. Para esto estábamos destinados, por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos. Salve María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Rezamos en el prefacio de la Eucaristía de hoy. Purísima debía de ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Venerable Cabildo de Nuestra Señora de Guadalupe, hermanos sacerdotes, queridos fieles laicos, en la primera lectura del día de hoy, Dios se dirige a la serpiente diciéndole: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. La enemistad de la que nos habla el texto bíblico y que se da entre la mujer y la serpiente, símbolo del mal, significa que María nunca pactó con el pecado, por eso siempre fue limpia e inmaculada de pecado original y de todo pecado personal. En el Evangelio escuchamos: el ángel Gabriel saluda a María, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Implícitamente está llamando inmaculada, es decir, llena de gracia. Es lo mismo que decir que María está llena de toda santidad y la santidad excluye el pecado. María estuvo libre del pecado original. Dios, que habrá de habitar en el interior de María, no iba a permitir que la mancha del pecado se posara en aquella alma santísima. Dios elige a María, la llena de gracia, para habitar en sus entrañas. A María le alcanzó la redención universal de Cristo, preservándola por singular privilegio de todo pecado, incluyendo el pecado original. En la Iglesia, la devoción a la Inmaculada Concepción se practica desde siglos atrás. El pueblo cristiano celebra la fiesta de la Concepción Inmaculada de María. Los santos padres llaman a la madre del Hijo de Dios inmune de toda mancha de pecado. San Ambrosio, obispo,
en una oración reza: oh Virgen bendita y desbordante de bendiciones, por cuya bendición queda bendecida toda la naturaleza, no solo la criatura por el Creador, sino también el Creador por la criatura. Por su parte, San Juan Damasceno escribe que María escapó de los dardos del maligno. Santos como Maximiliano María Kolbe, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Antonio María Claret, fueron muy devotos de la Inmaculada Concepción. El pueblo cristiano deseaba que la Concepción Inmaculada de María fuera declarada dogma de fe, lo que sucede el 8 de diciembre de 1854 por el Papa Pío IX en la bula Ineffabilis Deus. En esta carta apostólica, el romano pontífice se expresa en estos términos: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada e inmune de toda mancha de pecado original, ha sido revelada por Dios y, por tanto, debe ser firme y constantemente creída por todos nosotros. María Inmaculada es signo de la totalidad del amor de Dios que llega a la plenitud, y del amor de una mujer que ha escuchado de verdad la palabra de Dios y la ha acogido como la única fuente de vida. Los tiempos de los orígenes llegan a la plenitud en el tiempo del Mesías Jesús, Hijo de María. Nos narra San Lucas, María responde al ángel: aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. En esos días, María partió y se fue rápidamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, entró a la casa de Zacarías y saluda a Isabel. María se puso en camino a toda prisa, como comenta San Ambrosio. La gracia del Espíritu Santo no conoce demora. La que había sido colmada del Espíritu Santo tiene prisa por practicar el servicio de la caridad. María, que es expresión de la ternura y misericordia de Dios, al enterarse que su prima Isabel estaba en el sexto mes de embarazo, siendo una anciana, sale rápidamente en auxilio de su parienta. La forma de servir de María es con prontitud, entregando su persona con amor y ternura, con ilimitada generosidad. María, una vez inaugurada su maternidad divina, con Dios en su vientre y en su mente, no se aleja de los necesitados, de las necesidades del prójimo. Antes, al contrario, aumenta su capacidad de servir. Por eso, ser humilde servidora de Dios convirtió a María en su madre. Y por ello, sintiendo vivamente la presencia de Dios, María se vio como impulsada a darse en caridad hacia los demás, por lo que fue con prisa a visitar a su prima Isabel, que necesitaba compartir el inmenso gozo de ser madre
en su esterilidad y vejez. Asimismo, necesitaba que alguien la ayudara desde el sexto mes de su embarazo. Por eso María se quedó con Isabel 3 meses. El servicio desde la fe y el amor sincero al prójimo es lo que más dignifica al ser humano. La presencia de Dios, de esa manera tan singular como estaba en María, abre de una manera afectiva y efectiva a la realidad social de los pobres. María fue a las montañas de Judá a visitar y acompañar la gestación de San Juan el Bautista. María, bajo la advocación de Guadalupe, viene a la montaña del Tepeyac en el año 1531 a acompañar y servir en la dolorosa gestación de un pueblo. Celebrar a María en su concepción inmaculada, celebrar a María en su advocación de Guadalupe, es imitar su fe firme y servicial, ir al encuentro de quien necesita compañía, de los pobres, de los damnificados, con su misma mirada, con sus mismas entrañas de misericordia, con sus mismos gestos de ternura. Al celebrar la Eucaristía en esta fiesta, nos alegramos con María nuestra Madre por esta gracia tan especial que recibió de Dios. Pidamos por su intercesión luchar contra toda esclavitud del pecado en nuestra nación y en todo el mundo. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Hagamos profesión pública de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo, sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Oremos, hermanos, al Señor que en María ha empezado el buen trabajo de la santificación de los hombres y pidámosle que lo haga progresar hasta el día de la manifestación de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Digamos con fe, escúchanos, Señor. Para que el Señor, que quiso prefigurar y culminar en María la plenitud de la gracia, conceda a todos los miembros de la Iglesia ser reflejo de la hermosura inmaculada de la Madre de Jesucristo. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Verbo Eterno del Padre, impregne el mundo con su fuerza y haga nacer en todos los hombres un deseo vivo de la venida del Reino de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que quienes se han alejado del camino del bien, con la intercesión de María, refugio de pecadores, se conviertan de sus malos pasos y obtengan el perdón de sus culpas. Oremos. Escúchanos, Señor. Para que todos nosotros, fija nuestra mirada en María, nos preparemos con ella a recibir a Jesucristo y nos dispongamos a celebrar santamente las próximas fiestas de su nacimiento. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la solemnidad de la Inmaculada Concepción, oremos. Escúchanos, Señor. Por el excelentísimo Señor Antonio Lerma, obispo auxiliar de la séptima vicaría, y todo su presbiterio, para que el Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, le conceda seguir dando frutos en la Iglesia. Oremos. Escúchanos, Señor. Oremos, Señor Dios nuestro, que has hecho resplandecer la aurora de la salvación en la concepción inmaculada de Santa María Virgen. Escucha nuestra oración y haz fecunda la acción santificadora de la Iglesia, para que todos los hombres, una vez alcanzado el perdón de sus pecados, sean regenerados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Okay.
que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro Hermanos, hagan oración para que trayendo al altar las alegrías y tristezas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe fervientemente, Señor, la ofrenda que te presentamos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, y concédenos que así como profesamos que tu gracia la preservó de toda mancha de pecado, así también nosotros, por su intercesión, quedemos libres de toda culpa, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Santísima Virgen María de toda mancha de pecado original para preparar en ella y enriquecida con la plenitud de tu gracia, en una digna madre para tu Hijo, y significar el nacimiento de su esposa la Iglesia, toda hermosa y sin mancha ni arruga, pues purísima debía ser la Virgen que diera a luz a tu Hijo, el Cordero Inocente, que quita el pecado del mundo, y así a ella misma, para bien de todo, de todos, la preparabas como abogada para tu pueblo, modelo de gracia y de santidad. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos, proclamando con alegría.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de celebrar este misterio en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro administrador apostólico Norberto, el señor obispo don Antonio Lerma, que preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Salve María, llena de gracia. El Señor es contigo, Virgen sin mancha. Y el fruto
Oremos. Que el sacramento que acabamos de recibir, Señor Dios nuestro, repare en nosotros las consecuencias de aquella culpa y de la cual preservaste singularmente a la Virgen María. En su Inmaculada Concepción, por Jesucristo nuestro Señor. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.